Hello, hello, good evening, guys. Hello, I'm there. Good evening. Hello. Permítame un ratito. Ya vengo. Okay, sorry. Hello, guys. Good evening. Hello, good evening. How was your day, guys? I'm fine, thank you. I'm glad to hear that, Abner. Are you okay off your thrill, right? Yeah. Okay. Es que te oía un poquito como, no sé, te oía un poquito más larga, entonces era que oí más. No, estoy Un hablando un poquito más bajo porque mis hijos lo están durmiendo. Ah, okay. Sé sí, que estabas más larga, ¿sí? Por eso estaba No, hablando suavecito. No, pero qué bueno. Se duerme temprano. sí, lo que pasa es que todavía está en el kinder. Ah, ese chiquito. Sí. Y lo levanto prácticamente como a las 5:15. Ay, pobrecito, por eso es que se duerme rápido. Sí. ¿Y cuántos añitos tiene? 3 en enero cumplo los 4. Ay, no, está chiquitito. Ah, Sí. grosero. A las 5 lo levantás. Sí. Ay, no. Mira, casi terminan el martes, último día. Ah, ya no ha salido aún todavía. Lo que pasa es que él está en horario americano, digamos. Ya, pues. Qué bien, entonces. Sí. Hello, Jenny. Good evening. Jenny, Jenny. Good evening. How was your day? Jacqueline. Hello, Jacqueline. Good evening. Cindy, hello, good evening. Welcome to this class.
Hello. How was your day? Good evening. Good Hello, evening. teacher. How was your day? ¿Cómo estuvo su día, Cindy? Good. Good. Very good. Very good. Okay, perfect. Glad to hear that. Vamos a esperar a los demás para que se puedan ir conectando. Quiero ver qué horas son. Son las 7:59, aún tenemos tiempo, ¿ok? Esa cosa me está molestando. Hello, Omar, how was your day? Good evening. Hello. How are you? I'm great, thanks. Great, great, great. Hey, you, Omar, okay. How was your wonderful. day? Excellent, right? Fine, thank you. And you? Excellent too, right? I hope cool. it's gonna be for you too, right? Okay. Okay. Hello, thank Josue, you. Ulises. How was your day? Good evening. Hello? Josue. Good night, teacher. Hello. Good night. Good evening. Hello. Hi there, right? Hi there. Did you study? Hello, Marvin. How was your day, Marvin? Welcome to this class. Hi, teacher. Hello, everybody. Super bien. ¿Le fue bien hoy en ese día, chicos? No. ¿Por qué, José? Ay, no, José, qué mal. Ay, no, día muy pesado. Ay, demasiado. Demasiado. Sí. Too much hard. Sí, yes. Sí, pero usted viaja siempre, anda viajando, ¿verdad? No, o se está en un lugar. Sí, en un lugar, prácticamente es una comunidad de acá donde yo vivo, que ando quedando, pero todo el día, metiéndome Pero, en las casas, pero no roban. pero viaja, es lo que pasa, por eso se siente bien cansado, ¿verdad? Sí, porque como en la moto ando para arriba y para abajo, bajándome, subiéndome. Sí, me imagino. Pero bueno, hay que echarle ganas, ¿verdad? Y hay que comenzar con la actitud, ¿verdad? Ok, hello, Tulio. Hello, teacher. Good, good evening. Evening. How was How your day? Are you? Very good. Very good. Okay, glad to hear that. Freddy's, good evening. How was your day? Tranquilo. Calm, okay. Quiet, right? Tranquilo, dice. Okay, so let me see how many we are. It's 13, right? So what time is it? It's 8:01, right? We are going to wait 3 minutes more and then we are going to start with the class, okay? By the way, we are going to pass the list, right? But first of all, we are going to sway the other ones. Okay. Dígame y cuéntenme qué más les pasó hoy, chicos. Hoy no, no está Carla, vamos a ver a Carla, y también Jacqueline, Jacqueline Yvonne, Wells, Peter, Rigoberto, ¿quién más? Guillermo, Elmer. Vaya, comentarles que me estaba reportando que tenemos que estar al día con las tareas, chicos. ¿No les llamaron por ahí? No. A mí me llamaron para felicitarme. ¿En serio? ¿Te felicitaron? Qué bueno, entonces. Son bromas. ¿A quién le llamaron? Como dice Chue, como si esas cosas pasaran. Me llamaron. Como si esas cosas pasaran.
Vaya, pero qué bueno entonces, porque sí, ahí me estaban recordando que tienen que hacer las tareas, ¿verdad? Estar al día. Por eso ese día vamos a trabajar un poco más en las preposiciones y también vamos a trabajar el manual, porque siempre decimos que lo vamos a trabajar y no podemos avanzar más de una página, chicos. También, bueno, yo les estaba comentando en el grupo de WhatsApp que si usaban, pues podríamos avanzar en las tareas acá. Y yo les podía ayudar para que todos estuviéramos al día con las tareas y así pues tener el resultado final. Acuérdense que ya solo esta semana y la otra y ya finalizamos con el curso. Nosotros finalizamos el día 16, viernes 16 de diciembre. Entonces ya nos queda poco y es estar al día siempre pendiente con las tareas, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo vuelve a iniciar el siguiente curso? Pues ahorita no nos han notificado, Abner, pero me imagino que nos notificarán pues ya en enero, me imagino, la primera semana de enero o la última semana de diciembre, para estar ya sabedores de la fecha exacta, ¿verdad? Eso les estaría notificando siempre. Solo sé que termina el 16. Ese es el horario que nos han dado y pues hasta ese día llegamos. Solo esta semana y la otra y finalizamos, ¿ok? Okay. Así que a ponernos las pilas. Yo sé que a veces estamos un poquito cansaditos y la hora también, yo entiendo que es un poquito cansadito, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Un ratito en el día te pones y la haces y ya. Ok. Va a valer la pena el esfuerzo. Sí, vale la Tiene pena. que. Tiene que. Si no, le hablan de las orejas. No, 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 gracias, ya no, ya no. Ya no dice. Vaya, ok. Somos 14. Ok, so we are going to start with the list, guys. I'm going to pass the list and then we're going to start with the class, ok. Let me look for the list and then I'm going to ask you by your name and you are going to answer. Present or I'm here, vamos a ver, let lunes, martes, miércoles. Okay, estamos jueves 8. Okay, Abner Adoni Molina Hernández. Here. Okay, thank you, Abner. Y Cindy Janet Góchez Quintanilla. I'm here, teacher. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. Elmer. Okay, Freddy Eliseo. I'm here. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. ¿Ya? Present, teacher. Okay, Guillermo. Thank you. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Present, teacher. Thank you, Roxy. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Present, teacher. Thank you, Ivonne. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. Okay, it's not here yet. José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present. Thank you, Ulises. Carla Hidari Castillo Viera. Carla. Conectando ahorita, correcto. Okay. Okay, Lilian Raquel Salazar Hernández. No, okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Present teacher. Thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Present, present. Thank you. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Peter. Rocibel Ventura Peña. No está todavía. Present teacher. Ok, thank you. Rubén Stanley Ayala Morales. Rubén. It's not here yet. Ok, so let's continue. Janet Araceli Méndez Escamilla.
Jenny Esmeralda Vázquez. Okay. Tulio Antonio Moya Maravilla. Your teacher. Thank you. ¿Alguien sabe algo acerca de Janet Méndez? Tiene como tres clases de estar faltando ahorita. Y siempre ha estado acá. Se me sería raro. Ok. Vale, chicos. El día de ayer estuvimos discutiendo acerca de las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Decíamos que las preposiciones de tiempo son aquellas que muestran la relación entre una palabra y la otra, o una frase preposicional, ¿verdad? En la oración, ¿se acuerdan, verdad? Vaya, ¿quién más se conectó? Permítanme. Elmer. Ok, Elmer, te voy a poner en la lista porque no estabas. Antes de comenzar. Ya vine. Okay, perfecto. Okay, perfect. Thank you. ¿Quién más se acaba de conectar? Que me hable, please. Yo. Saludos, partner. Janet López. Carla y Darí. Ok, Carlita, vamos con Carla. Carla y Darí. Vamos a ver. Sí, ya. Carla y Darí. Sí, ya estás, Carlita. Vamos a ver quién más no estaba. Jacqueline Janet López. It's not here yet. José Enrique Rojas Ramírez. Pedro Rigoberto. Present. Okay, thank you, Peter. Vamos a ver qué más falta. Janet Araceli Méndez Escamilla. No. Janet Araceli Méndez Escamilla. No. ¿Qué más falta? Rubén Stanley Ayala Morales. Rubén. No, okay, so sí, vamos a comenzar. Okay, I'm going to share the screen and we're going to make a review, right? We are going to remember what we were discussing yesterday. I guess that you already have more knowledge about the context, about the preposition of time, right? Maybe you have practice, or maybe you have read something related with that, right? Because I send you some charts at the WhatsApp group, right? And you can see the difference between two of them, right? I don't know if you have checked that. No sé si han chequeado lo que les mandé en el grupo de WhatsApp. Vaya, ok. ¿Qué hacíamos ayer? A ver quién se recuerda un poco. ¿Sobrevivirá? ¿Está en shock? ¿Me di cuenta de aguas secas que está dedicado las próximas 48 horas? Hablábamos sobre el uso de las preposiciones, en este caso, at, on, in. Okay. Ajá, no mencionaba de en qué momento vamos a utilizar, por ejemplo, el at, en qué momento el on y en qué momento la preposición in. Okay. Sigo. Sigo, teacher. Sí, claro. También me he mencionado, por ejemplo, en el recuadro que nos aparece ahí, nos mencionaba que la preposición at la utilizamos, por ejemplo, para un tiempo específico. Uh-huh. Y nos ponía un ejemplo ahí del tiempo específico. Una oración, away up at 7 o'clock. Okay, es un tiempo específico en el cual utilizamos la preposición at. Okay. También nos mencionaba periodo de fiestas. Por ejemplo, Día del Padre, Día de la Navidad. O sea, no el día, sino que el periodo de, por ejemplo, de la Navidad, periodo de Semana Santa. Porque el día específico lo utilizamos ya en otro, en este caso sería con la preposición on. Okay, para hacer la diferencia. Así hay que participe es. Otro. Ok, thank you, Albert. Thank bueno. you. I like that. Thumbs up, okay? Okay. También ajá. Hablábamos, teacher, que la preposición on se utilizaba para los días de la semana, ajá. También para días especiales y para fechas. Ok, perfect. Thank you, Tulio. Okay. A ver, Marvin, what can you say about that? Oh,
el día de ayer sí no pude estar en la clase. Okay, I'm so, okay. Sí, but we are problemas going to... de conexión. Vale, entonces vamos a hacer una media review para que usted pueda también entender lo de las preposiciones. A ver, ¿quién más estuvo en la clase? Cindy, what can you say about the topic that we were discussing yesterday? Remember the vocabulary. Ajá, okay, tell me. Vocabulario nuevo. For example, production, marketing, accounting and financial. Okay, financial. Okay, perfect. And what about the prepositions? Do you understand everything or do you have any questions so far? Teacher, y podemos seguir con otros ejemplos, porque creo que, bueno, en mi caso, nos confundimos un poco porque estamos viendo al mismo tiempo el tiempo y el lugar. Ajá. Entonces, no sé si podemos ver más ejemplos. Teacher, no sé si es adecuado el comentario. Fíjese que en la tarea de este día específicamente, yo estaba revisando por ahí, y hay dos preguntas ahí que a la hora de que uno le pone la preposición, la dan negativa según el criterio de uno. O sea, en caso mío, a mi criterio, según yo, estaba buena. Ajá. Pero por la forma como está estructurada la oración, tendía a corregirme, siempre me parecía mala, ¿verdad? Entonces, llegó un momento de, en caso personal, un poquito de confusión en cuanto a esas dos que me aparecen ahí, el por qué no le podía poner el on o el at. Al final me lo acepta con on. Ajá. Vaya, acuérdense que es como que usted tiene que deducir, ¿verdad? Porque in es en el avión, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Y on es como que lo ajá, es on, pero también puede ser en el avión, pero dentro del avión también, pero tal vez tú ya vas como sentado, ¿eh? Por eso les digo que es como algo difícil y complicado de entenderlo así, pero llega un momento que tú ya lo vas entendiendo y ya puedes dar con eso. Estaba revisando también yo los ejercicios y sí, ¿verdad? Ahí también hay una opción para que usted puede chequear las respuestas, ¿ok? En la parte de abajo hay una opción en donde usted puede darle clic para ver las respuestas después de que usted haya hecho el ejercicio, ¿verdad? El propósito es que usted lo haga primero y luego chequee, ¿verdad? Antes de enviarlo, si usa. O lo hace, ¿verdad? Lo chequea y después para que no se vea que usted lo chequea, pues lo vuelve a hacer, ¿verdad? Para, como le diría, como para reforzar. Ajá, y reforzar. Exacto, así es. Entonces, ajá. De hecho, quizás con el ejemplo in, preposición on, hoy en un vehículo por ahí vi, bueno, bendición de Dios que vi las dos calcomanías. Había una que decía baby on board, o sea, bebé a bordo. Ajá. Y arribita le habían puesto la otra, la habían conseguido el mismo vehículo, decía baby in car. O sea, car. bebé dentro del carro y un bebé que va arriba. A bordo del carro. Entonces, ahí tenía las dos calcomanías. Entonces, a eso me refiero, que puede ser así, ¿verdad? Entonces, usted lo va a deducir de una manera u otra, ¿verdad? Por eso es que hay como confusión también. Vaya, pero ahorita yo como les decía, pues estábamos viendo solamente las de tiempo, pero pues veo que también es necesario actualizarlos en las de lugar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una media review para que ustedes puedan pues resolver los ejercicios de una manera más fácil, ¿verdad? Y que lo puedan comprender. Vale, para los que no estuvieron el día de ayer, chicos, vamos a hacer una media explicación otra vez para que ustedes puedan pues entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? El día de ayer estábamos viendo lo que son las preposiciones de lugar y que son, las preposiciones de tiempo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es una preposición, verdad? El día de ayer discutíamos que una preposición es una palabra o un grupo de palabras. En este caso, cuando es un grupo de palabras, es una prepositional phrase, ¿ok? O una frase preposicional.
de palabras que muestran, ¿verdad?, la relación entre un nombre o un pronombre o algo otras palabras en la oración. Por ejemplo, teníamos preposiciones de tiempo que son at, on e in. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a ocupar at? Decíamos cuando nosotros estemos hablando acerca de un tiempo en específico. Y nos daban el ejemplo, I wake up at 7 o'clock. ¿Cuál es el tiempo específico? Las 7 en punto. Entonces usted ya está especificando exactamente el tiempo o a qué horas usted se levanta. Por eso es que dice que lo vamos a ocupar en un tiempo en específico. También nos daba el otro ejemplo que decía she returned home at midnight. ¿Y midnight a qué horas es? Medianoche. Es exactamente a las 12. Por eso es que es midnight y por eso se utiliza at. Porque después de las 12 en punto ya no es como en la medianoche, sino que ya es pasada la medianoche. Entonces por eso nos dice midnight. Y también nos sirve para referirnos a tiempos de fiesta, que era lo que el compañero estaba explicando, que es, no es un día exacto, sino que el tiempo que está, ¿verdad? La fiesta, por ejemplo, Semana Santa, las fiestas agustinas, puede ser la Navidad, puede ser las fiestas patrias, ¿verdad? O puede ser, qué sé yo, ¿cuáles otras fiestas hay? El mes del padre, el mes de la madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así lo podemos entender. Y nos daban el ejemplo que es everyone seems happy at Christmas. Todos se ven muy felices en Navidad. ¿Ok? Ahora bien, también teníamos la preposición on. Cuando nosotros vamos a ocupar la preposición on, nos dice que vamos a ocupar on solamente en los días de la semana y días en específico. Ya no es no es la época, ¿verdad? No es el periodo de fiesta, sino que un día en específico. Y también en fechas, ¿verdad? Fechas como 24, 25, 26, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para los días de la semana teníamos el siguiente ejemplo. Decíamos que we will visit you on Wednesday. Yo te visitaré el miércoles. Pero puede ser, ¿cuándo es la reunión? When is the meeting? Ah, it's going to be on Friday night, right? Puede ser en el viernes en la noche, o viernes en la tarde, o viernes en la mañana. Entonces, de esa manera vamos a ocupar on. A specific day, I return to my country on the 7th, it's 27th, okay? Yo regresaría al país el 27, ¿verdad? Puede ser el 27 de abril, el 27 de agosto, el 27 de septiembre, el 27 de mayo, etcétera, etcétera, right? Y también hablábamos que se utiliza en las fechas, por ejemplo, we get together on Christmas Day. ¿Y cuál es el Christmas Day? Día de Navidad. Ajá, sería el 24 o el 25, depende, ¿verdad? En qué lugar estemos, ¿verdad? Si se toma el 24 o se toma el 25. 25 días, playa. Aquí, ya no sabemos, no ese. Entonces, así es como pasa eso. Ustedes dirán, ¿pero por qué dice Christmas aquí, Christmas acá? Pero miren, acá solamente dice Christmas, ¿verdad? Que es todo el periodo de Navidad. Y acá dice Christmas Day, que nos, el Christmas Day se refiere a un día en específico, que sería 24 o sería 25. Entonces, por eso es que es una fecha y se toma como fecha. Ahora bien, también tenemos la preposición in, la cual nosotros vamos a utilizar con meses, años, estaciones, periodos de tiempo corto y siglos, decíamos. Y nos daban los siguientes ejemplos. Por ejemplo, para los meses tenemos my birthday is in January, right? My birthday is in September. My birthday is in June. My birthday is in February, etcétera, etcétera, right? Y también nos daban los años, que es, y nos daban el siguiente ejemplo, que es America was discovered in 1492, ¿ok? Ya nos dan un año en específico. Y es aquí donde nosotros vamos a ocupar in.
También nos habla de seasons, ¿verdad? Que son las estaciones. I always go to the beach in summer. Ok, summer es verano. Y periodos de tiempo, pero periodos de tiempo cortos. Por eso es que nos dice, it will be ready in 20 minutes. It will be ready in 10 minutes. Ok, it will be ready in 7 minutes. Ok, or I'll be there in 10 minutes. Ok, yo voy a estar ahí en 10 minutos. Yo voy a estar ahí en 30 minutos, etcétera, etcétera, right? Y we have also the centuries. Life was different in the 5th century. La vida era diferente en el siglo XV, ¿verdad? ¿Ok? Más o menos. ¿Se entiende, Marvin? No, there is confused. Sí, teacher, ya le entendí esa parte. Ok, perfect. Pero también nos dice que nosotros ocupamos in, at y on en diferentes partes del día. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, and on plus day plus part of the day, right? Y nos dan los siguientes ejemplos. Cuando vamos a utilizar in, lo vamos a utilizar en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? I go to the gym in the morning. I often feel tired in the afternoon. I study English in the evening. Ok, yo estudio inglés en la noche. Entonces nos estamos refiriendo a partes del día, ¿verdad? No una hora en específico, sino que partes del día, periodos cortos en este caso, ¿verdad? Ahora bien, tenemos at night. ¿Por qué at night? Dirán ustedes, ¿y por qué no in night, verdad? At night, porque at night es como que ya te vas tú a la cama. Acuérdense que good evening se ocupa desde las 5 hasta la hora que tú te vas a la cama, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú te vas a la cama, tú ocupas good night. Entonces, lo mismo funciona con la preposición, que es at night. ¿Por qué? Porque aquí hay una hora más específica, ¿verdad? Que sería, I like to read in bed at night. O sea, cuando ya estás ahí. Ahora bien, ¿cómo vamos a ocupar on con las partes del día? Dice que nosotros vamos a poner, ¿verdad? On plus el día plus el periodo que estamos hablando. Por ejemplo, we will have a party on Friday night. Our flight leaves on Monday morning. Nuestro vuelo sale el día lunes en la mañana. O nosotros vamos a tener una fiesta el viernes en la noche. ¿Ok? Cuando usted dice plus, se refiere al más, al plus. Sí, ajá, plus. Se escribe plus y se pronuncia plus. Ajá, ahorita les voy a escribir en el chat, chicos. Y ese es nuevo vocabulario, ¿ok? Tenemos, creo que están todos, ok. Plus es igual a más. Y tenemos minus, que es igual a menos, right? Menos, ok. Y tenemos equal, que es igual. Ok, y tenemos, ¿cómo vamos a decir el por en inglés? Ok, vamos a decir, depende, si es 3 por 3, usted va a decir 3 times, 3, 3, 3, 3, 3. Three times three, right? Three times, okay? Por tres. Okay? Esto es conocimiento general. Okay? Es un anuncio comercial, como dicen. Teacher, I have a question. Ajá, chao. En español, por ejemplo, hay varios tipos de preposiciones que me imagino que también están en inglés. En español, por ejemplo, está preposición de causa, de lugar, de instrumento, de modo, de pertenencia, de tiempo. Entonces, en el inglés también hay así. Y es lo mismo de complicado como lo es en este caso, las que estamos viendo, que casi es lo mismo, pero se escribe diferente. Sí, así es. Porque están las otras que, por ejemplo, About se utiliza como que tú digas alrededor de, ¿ok?
Por ejemplo, si tú dices, mi vuelo sale alrededor de las 8. Okay, you are going to write this way. My flight leaves around, or puede ser around o puede ser about, right? About 10 o'clock, right? Vamos a ver dónde sale. 10. Okay. 10 o'clock. Así. My flight leaves about 10 o'clock. Entonces también está around, está between, está behind, está besides, está on, in, at, está after, before, todo eso también se toma en cuenta. Entonces son algo de preposiciones, pero todo se va tomando según el contexto y cómo la debemos utilizar, en qué parte la vamos a utilizar. Entonces, por eso te digo que para ponerlo así, lo vamos a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces... Ya nos asustó la teacher. Ya, no, por eso yo no les quiero asustar. Pero ahorita solo vamos a tomar esto y vamos a tomar las preposiciones de lugar, algunas, las más comunes, porque he visto que en el ejercicio salen unas de lugar, si no estoy mal. Entonces las podemos tomar, como te digo, también esas forman parte de las preposiciones de lugar, si se fijaron, ¿verdad? ¿Vieron lo que les mandé en el WhatsApp group? Hasta los grillos. Ni los grillos salen, teacher, ya se perdieron. No, no, pero vamos despacio. Las del lugar las vamos a hacer divertidas. Esas son más maniables. Las que son un poquito complicadas son estas, porque esas te las tienes que aprender en dónde es que vas a utilizar esto. Por ejemplo, esto: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Entonces son como que más aprendidas. En cambio, las del lugar son un poco más fáciles, porque tú ves la imagen y tú deduces cómo es que tú la vas a ocupar, y es más fácil en cuanto a la creación de las oraciones. ¿Ok? Vaya, pero esto sí se comprende, ¿verdad? Hoy sí más o menos lo vamos manejando. Creo que ya vamos a ir ahí en la práctica. Vaya, y hasta ahorita tenemos la siguiente, que es, traje otro ejercicio para que nosotros podamos practicar, y luego vamos a pasar al manual porque tenemos mucho que hacer hoy, ¿ok? Y tenemos que hacer la tarea, ¿ok? Vaya, ¿alguna pregunta, chicos, en cuanto a esto? ¿Cuándo es que vamos a ocupar esto, chicos? Pero usted dijo que había escrito al grupo de WhatsApp. Sí. Estos ejemplos que estaba diciendo. No. Es que no me han caído los mensajes. No. No, yo mandé dos imágenes en el grupo de WhatsApp ayer en la noche, después de la clase. Ah, desde ayer. Ok. Entonces ahí está la diferencia entre las desde el lugar y las diferencias de las de tiempo. Y cómo se lo va a utilizar y en dónde lo va a utilizar. Ok. Entonces, si gustan, pues podemos checarlas también y podemos seguir. ¿Qué parece? ¿Te chequeamos o pasamos al ejercicio? Chequémosla. Chequémosla. Wow, ok, perfecto. Déjenme checking. Stop to short screen and I'm going to check this. Déjenme abrir el WhatsApp group. Ahí está. ¿Me das uno? De esos tapetes mojados del siglo XVIII. Eso es un joya, ¿verdad? Oye, cariño, vamos a hablar de negocios por el dinero. Vaya, vamos a ver. No tengo el precio fijo, pero me dieron $10. Vamos a ver, let me see. Es mi tarifa actual, pero estoy dispuesto a negociar. Vaya.
ponerle ahí alambre. Miren, aquí está más explicado. Ahorita les comparto, permítanme. Ya entendí, es un juego, algo así. De acuerdo. Muy bien, 300, 400, 500. Elmer, el micrófono. Vaya, aquí está un poco más detallado cómo nosotros vamos a ocupar las preposiciones de lugar, si se fijan. Mire, preposiciones de tiempo, perdón. Vaya, at lo vamos a ocupar en estos casos. Miren, times of day, tiempos del día. Tiempos del día específicos. Por ejemplo, 4 o'clock, 10:30, noon, que es al mediodía, y midnight, que es a la medianoche, ¿ok? En los tiempos de comida, at lunch time, at dinner time, ¿ok? Y puede ser at breakfast time, too, right? Porque son las comidas, los tiempos de comida. Y en las fiestas, holidays significa fiestas. At Christmas, at Easter, at the weekend, right, en los fines de semana, ¿verdad? Que es un periodo que usted está pasando de descanso, ¿ok? Y expresiones como en el presente, en el momento y en la noche. ¿Ok? Así es como lo van a manejar. ¿Any questions? No, por ejemplo, si yo digo, I take a shower at 4 o'clock. Ok, vamos con at 4 o'clock. Yo me tomo el baño a las 4 de la mañana en punto. Ok. I leave my home at 10:30, right? Yo salgo de mi casa a las 10 y media. Ok. I get lunch at noon, right? Yo almuerzo en el mediodía. Ok. I return to my home at midnight, right? Maybe you come back from a party, right? And you come back at midnight time, right? Entonces, midnight es bien específico porque es exactamente las 12 de la noche. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú vas a ocupar eso. Tiempos del día, ¿ok? Pero también lo vas a ocupar en los tiempos de comida. Lo puedes utilizar. I'm going to meet you at lunchtime, ¿ok? Me voy a reunir contigo en el almuerzo, ¿ok? Me voy a ver contigo en la cena, ¿ok? At dinner time. ¿Es clear? Ok, vaya. O cuando hablamos acerca de fiesta, dice, ok, I'm going to make the party at Christmas. Ok, voy a hacer la fiesta en el periodo de Navidad. I'm going to make, ¿de qué? The meeting at Easter, right? And ese Easter es como los huevos de Pascua, ok? El tiempo de los huevos de Pascua. Y at the weekend, I'm going to rest at weekend. At the weekend, right? Voy a descansar durante el fin de semana, ok? O ustedes pueden utilizar esas expresiones que son is our present. It's going to be at the present. Okay? Va a ser en el presente. O va a ser en el momento. It's going to be at the moment that you come back. Okay? Va a ser en el momento que tú regreses. Ok. Ok. Or maybe. Ya ahorita, Marvin, ya. Or maybe you can say, we are going to have a dinner and we are going to meet with you at night. Okay? Vamos a tener una cena y vamos a reunirnos en la noche. Okay? Vaya, dígame, Mark. Holidays are different. Is on weekend and at the weekend. At the weekend. On weekends es durante el fin de semana. Pero es que on weekends lo utilizamos como para decir que tú vas a hacer ese día. Pero esto es para cosas más específicas. O sea, va a ser el mismo fin de semana, pero un día en específico. ¿Ok? Ok. Vale. Y eso, mira, aquí está. Tengo. Ahora vamos con la preposición in. Tenemos mucho que hacer. Lo podemos utilizar. Dígame. Dígame, perdón. Dígame, Jacqueline. Preposición at. Ajá. Decirlo, holiday, en el caso de
Día de la Independencia. Ajá. Yo at Independence Day. Ah, Independence Day, yes, porque como estás hablando de algo específico, estás hablando exactamente del día. Si digo 15 de septiembre, tengo que decir at 15 September. Oh. September 15. Primero se dice el mes y luego se dice la fecha. Entonces digo on September 15. Sería, como es una fecha en específico, sería at. At. Permíteme. No, teacher, se dice date. No. Vaya, permítame. Vaya, ajá. Sería in. Estamos aquí, déjenme ver. Pero es que en el cuadrito dice date. Vaya, aquí está. Ajá. Sería on September 15. Vaya, aquí estamos las fechas. Pero si usted solo está hablando on September, va a decir, cuando lo dice en las fiestas, on September va a decir at September. ¿Okay? Si usted solamente quiere decir el mes de la independencia o independence, right? La independencia. ¿Pero a qué se refiere la independencia? A todo el mes. Entonces, en ese caso, sí va a utilizar at. Pero si quiere especificar el día 15 de septiembre, sí lo va a hacer con la preposición on, que ya es una fecha más específica. Es como este ejemplo de acá. ¿Lo pueden ver? Sería at Christmas y on Christmas Day. Yeah. Ok. Bye. Hoy sí. Vale, entonces, permítame que se me cerró esta cosa. Decimos, ¿algo otra pregunta, chicos? Ah, question. Dígame, Elmer. Dice solamente en el caso de at, aparece meal times, tiempos de comida. ¿Por qué? Porque el verbo, ejemplo, comer, perdón, comida decimos food. Comida decimos food, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre, ejemplo, erróneamente, full time o meal time? No, es meal times, como los tiempos de comida. Food es el nombre en general de toda la comida. Por eso es que dice, se dice food in general, right? Toda la comida incluye todos los mariscos, incluye toda la carne, el pollo, la fruta, verdura, etc. Pero meal times, tiempos de comida. El tiempo específico de comer. Así es. Excelente, gracias, profesor. Ok, thank you. Another question? Vale, entonces seguimos. Decimos, acá está, miren, in. ¿Cuándo vamos a ocupar in? En los meses, en las estaciones, en los años, en las décadas, en los siglos y los periodos largos. Y partes del día. Ese está todavía más completo. En la otra solo nos mencionaban los meses, las estaciones, los años, los siglos y los periodos del día. ¿Se acuerdan, verdad? Pero miren acá, nos tiene todavía más ejemplos y más áreas en donde nosotros podemos ocupar la preposición in, que es décadas or decades, right? Eso se pronuncia decades, ¿ok? Centuries, long periods, part of the day, ¿ok? Vamos a utilizar en meses, in April, pero si solo estamos mencionando el mes. Si estamos mencionando una fecha en específico, vamos a mencionar on September 15, que era lo que estábamos hablando con Jacqueline, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo vamos a ocupar. Pero si solo estamos hablando acerca del mes también, vamos a ocupar in. Y por eso les decía yo que esto es más que todo aprendido de cómo lo va a ocupar, porque es como que no es algo así exacto ya. Según el contexto que tú tienes, así lo vas a deducir. Ya. Vaya. Ahora vamos. In April, season, in summer, in spring. Esas son las estaciones.
En los años en específico, in 1990, right? In decades, in the 18s, en los 80s. Centuries, in the 20th century, right? A long periods, in the ice age, en la era de hielo, en el presente, en el pasado, ¿verdad? Y aquí tenemos lo mismo también, miren. Lo único que esto es como que tú digas la acción que se está dando ahorita, ¿verdad? Un tiempo presente. Y esto es como tiempos que vienen desde mucho antes. ¿Ok? O part of the day, que es in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? ¿Is clear? Ay, no, ya se me confundió. Yes, teacher. Entre más vamos avanzando, vamos abarcando. Vaya, ok. We are going to use on in the days, in dates, and part of the specific dates too, right? For example, we have on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, que era lo que estábamos explicando ya con Jacqueline, on Halloween, and date on 15 June, right? Or 20 May or May 20, right? On our anniversary. ¿Por qué? Porque el aniversario tiene una fecha en específico. Por eso es que dice nuestro aniversario. ¿Ok? O partes específicas del día. On Monday in the morning. On Friday evening. On Saturday night. On Sunday afternoon. Pero aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí no solamente part of the day, como estamos ocupando el in, sino que acá tiene el día y parte del día. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ocupar on y in. ¿Sí? Vaya, entonces, ¿esto queda claro, chicos? ¿Se durmieron? ¿Están todavía? Hello. Are you there, guys? Are you there? Are you there? More or less. Por eso les digo yo que ahorita es de aprenderse como que lo más, los más comunes. Porque si nos ponemos a estudiar toditas las preposiciones, es como que muy extenso. Y no vamos a terminar en 2 semanas, créanme. Believe me. ¿Ok? Por eso hay que hacerlo como una brief. Lo más esencial. ¿Ok? En la otra tengo lo que son las preposiciones de lugar, ¿verdad? Solo permítame revisar dónde está la otra. Ok, vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y para abrir la otra. Vamos a ver, chicos, ¿dónde estamos? Vamos a ir a descargas. Vale, hoy sí ya lo tengo. Ahora vamos a compartir pantalla. Vale, y esto es así. Miren, how to use the preposition of place. Miren, aquí está lo mismo. Aquí está at, in, and on. Ok, son parte de las preposiciones de lugar también. Pero como les digo, el contexto me va a decir si son de lugar o son de tiempo. Okay. Si yo estoy hablando de un lugar en específico o un transporte o algo así, es, son de lugar. Pero si yo estoy hablando de tiempo, de fechas y de años y todo, son de tiempo. Okay. Por ejemplo, tenemos at home, at work, at school, and at the university, at the college, at the top, right? At the bottom, okay, at the top significa en la cima, right? At the bottom, okay, es como a la orilla, right? At the bottom of the sea, right? At the side, a un lado, right? At, espérenme, es que esta no la puedo ver muy bien. Oops.
se me pasó. At, ay, no la miro por la cuestión de la barra. Ok, vaya, sigamos. In lo vamos a ocupar cuando estemos hablando que algo vas adentro de algo. In a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat, in a lift or elevator, right? In the newspaper, in the sky, in a row means en fila, right? In Oxford, que sería como una universidad, right? And also we have on a bus, on a train, on a plane, right? On a ship, okay? On a bicycle, on a motorcycle, right? On a horse, on a elephant, on a radio, on a television, right? On the left, on the right. On the left means a la izquierda, perdón, y right, a la derecha, okay? On the way means en el camino, okay? ¿Dónde estás? Ah, I'm on my way, okay? Yo voy de camino. Where are you? Ah, I'm on my way, okay? Estoy de camino hacia mi casa, ¿verdad? On my way home. I'm on my way to drink. Para solo el día. Vaya. Entonces, esto es lo que decía Elmer, ¿verdad? Que decía que vio las dos, que era in the car, que decía bebé a bordo, ¿verdad? Que decía esta, ¿verdad? On a board, por aquí estaba. On a train, on a ship, on a motorcycle, on a horse, on an elephant, on a radio, on a television, on a way, on my way, right? Está a bordo, ¿verdad? Y también decía bebé en el carro, ¿verdad? Sí, in the car, ¿ok? Se quiere decir que el bebé está dentro del auto, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? On a board, está a bordo del car, ¿ok? Esa es la diferencia. It's a little bit complicated, but solo entiéndalo así. In, dentro. On, sobre, ¿ok? At, en, también. Este, teacher, ese ejemplo lo podríamos usar con el helicóptero y el bote, ¿verdad? En este caso. Así es. On a ship, on a plane, on a train, on a bus. Ok. En taxi también. On a taxi, right? Yes. Bueno, ahí les queda esa información para que ustedes puedan tomar notas. ¿Cómo y en cuando? Un burro también. In a burro. Ay, no. In a donkey, right? Entonces, ahí les queda la información para que ustedes puedan tomar notas acerca de cómo pueden utilizar estas preposiciones, ¿verdad? Ok, bye. Entonces, si gustan, pasamos a una práctica y luego vamos con el manual. Porque necesitamos avanzar en el manual. Tenemos que terminar todavía lo del dual does practice en el manual y empezar con lo de las preposiciones. Pero son las más comunes. En el handbook no hay dificultad, ¿verdad? Como esta, es un poquito más complicado. En el handbook es más fácil, ¿ok? Por eso ya entiéndanlo así, in a brief. Vaya, vamos a ver, chicos. Teacher, I have a question. Dígame, Ivonne. Este, conforme a las a y o, se van a usar según los ejemplos que puso de los gatitos. Ajá. Así es, fíjate que ese es un poquito mejor. Si usted lo entiende de esa manera, es menos complicado y se le entiende mucho más. Entonces, creo que así lo haremos. Si gustan, les consigo la imagen esa también para que lo entiendan un poco mejor, porque si no, se me va a complicar. Vale, entonces se la voy a mandar al WhatsApp. Me entiendo mejor con gatitos. Cuando terminemos la clase, sí, ya se las envío. Vaya, okay. Les voy a mandar esto, chicos, para que entremos y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Vaya, ahí está. Go ahead. Ok, perfect, thank you. ¿Quién lo mandó, chicos? El nombrecito no lo veo. Ok. Pero miren, aquí está más fácil, súper fácil. Entonces aquí no lo vamos a complicar. Gracias. Thank you. Vaya, vamos al ejercicio. ¿Ya están todos ahí? Yes. Ok, perfect. Vaya, acá tenemos cómo lo vamos a ocupar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
Dice, vamos a dibujar y vamos a ubicar los tiempos, ¿verdad? En la categoría correcta. Por ejemplo, tenemos in the morning, noon, midday significa a la mitad del día, ¿verdad? O mediodía siempre. My birthday, 10:30, May 5th, summer, Sunday. Y usted lo va a ubicar en la preposición correcta, según lo que nosotros hemos estado estudiando, ¿ok? Entonces, usted va a mover esta parte de acá y la va a ubicar en cada espacio en blanco que tiene, en cada clasificación de la preposición a la que corresponde. ¿Ok? Vea, ok. Pero lo tiene compartiendo porque no aparece. No aparece. Ok, va. Vamos a darle compartir entonces y lo voy a volver a compartir para que les aparezca. Déjenme ver. Ahí estamos. ¿Hoy sí? Vaya, ok. Yes. Vaya, entonces entremos. Oh, yes. Entremos oh, en yes. El link, en el link que les envié en el WhatsApp group, please. Todavía me está cargando. Va a llegar a 24. Ok. You can take notes if you want. You can open the pictures that I send you at the WhatsApp group and you can take notes. How to ubicate that kind of a preposition, right? You can check the first images, right? Or picture that I send you about the preposition of time. And you can take notes in order to classificate each of them, okay? Creo que eso está un poquito más claro y ahí pueden tomar notas en cuanto a la clasificación para que sí podamos tener la práctica. Teacher, what does it mean bedtime? Tiempo de ir a la cama. Es como irte a la cama. Ok. A mí no me dejó trabajar porque más. No le permite. No me permitió. No abre esa página ni tampoco. No le abre. Vale, lo voy a volver a enviar entonces. Sí, por favor. Vaya, ahorita. Pues sí. Sí.
Ahora sí, gracias. Ok. Quizás lo envié, no lo envié bien, pero otros pudieron entrar, ¿verdad? Teacher, ¿qué significa fall autumn? Fall and autumn es como el otoño, cuando caen las hojas, el otoño. Thanks. Okay, you're welcome.
No puede, Elmer. No pudo. Bueno, ok, pero igual lo vamos a hacer acá, no se preocupe. Aquí lo practicamos. Everybody already finished? Oh, do you need more time? Sí, teacher, ya intenté por todos lados y no puedo. Ok, well, vamos a trabajarlo en la página, si gustan. ¿Los demás pues, sí pudieron? Yo no sí, pude. Sí, solo que todavía no lo termino. Ok. Todavía le faltaba un poco a los fritos. Dios mío. Okay, perfect. Cindy, muy bien. Freddy, okay, perfect. Marvin, okay, Marvin. Rosibel, muy bien. Okay, Elmer. Okay, si gusta puede entrar en el otro link. Roxana, Roxy, okay, thank you. Vaya, pero no estamos mal, estamos bien. Ok, perfect. Me duele bastante el espalda. Todo es de aprenderse en dónde las vamos a utilizar, nada más. Ok, perfect. Gracias.
Vos te pasen ahí para pedir la Virgen. Ya, es que ahí está el panadero con papá y con ya estaba fuera de ti. Ah, pues a la misma hora de hace el día que te compuse el pan del panadero. Finish the other ones already. Finished, guys. Finish. Okay, thank you. One moment, please, teacher. Okay. ¿En serio eso te sale, Elmer? Sí, teacher, eso me sale. Okay. Ahí estaba metiéndome por todos lados, pero inclusive al lado derecho aparece en que ingresan ustedes y al lado derecho ingresa el alumno, pero me pide eso. Yo creo que por eso no me deja trabajar quizás. Qué raro. Ajá, bien raro, porque el de ayer sí lo pude hacer. Ayer sí lo abrí ligerito y sí me dejó trabajar. Ajá. Bueno, ya lo vamos a hacer entonces. Yo no si lo gusta, puedo hacer tampoco, teacher. No, no me lo dio puedo la opción. Bueno, lo voy a volver a mandar al WhatsApp y lo tratan de hacer en la casa, porque ahorita ya son las 9 y tenemos que pasar. Vamos a pasar directamente a la tarea, porque queremos afianzar la tarea primero y luego vamos a pasar al manual. ¿Les parece? ¿Sí? ¿La tarea cuál tú somos? La tarea del día de ahora, ponerlos al día. Ah, ya. Ah, la de ahora ya la terminé yo. Ya la terminó. Vale, ¿quién más la terminó? Ya le hice trampa al sistema. hay una pregunta que no la acepta. Hoy sí le puedo decir cómo se hace. Para los que no saben. Danos el tip ahí. Sí, hay una que no la deja pasar. Y intenté por todos los medios, le apliqué la que apliqué aquel día y solo así me dejó pasar. ¿Y qué hiciste? Hoy le voy a explicar eso. O si gusta, lo explico ahorita. Vaya, explíquenos, porque necesitamos saber eso ahorita. Sí, sí, es problema del sistema. ¿Y entonces cómo hizo? Ya le digo. No sé si podemos abrir una de las tareas, teacher, para tenerla ahí enfrente. Vaya. Por lo menos la última de ahora. Ahorita, vamos a abrir. Para ver el error que está ahí, es más fácil explicárselo así ligerito. Okay, y bien perfecto. Rápido, se hace bien rápido. Vamos a ver. Espera, tengo que cerrar esto para que me abra bien. Esto es una delicia. Sí, me quise comer sopa, pero me daba miedo a café. Ya estaba viendo la respuesta de los compañeros acá y hay dos compañeros que le sale 8 de 10. Me imagino que es el mismo inconveniente de tener. ¿Por qué los dos salen 8 de 10? Ahorita estamos en la tarea, sería la tarea 13, si no estoy mal, ¿verdad? O la 14. 11, 12, 13, la 14 creo que es. La 14, ok, vamos. Sí, pues mañana viernes la 15, 5 por semana. Ajá. Vale, los demás, ¿en qué tarea están? Perdón, la pregunta. 15. La 15, vale, ok. Perfecto. Ya la terminé. 20 de 20, Josué. 20 de 20 es. Un millón de un millón. Ah, ¿por qué no explica José? Que nos explique José, él hizo 20 de 20, la hizo bien. él sabe cómo. Ay, no sea así de malo, grosero. Bien, porque ya la hizo. Espérense que este es talento. Ah, yo le voy a hacer la pregunta a José, ¿cómo contestó la número tal? Le voy a decir. ¿De dónde? De la tarea 14. La de ahora. Ok.
Thank you, Oscar. Ah, sí. Omar es la cosa. Omar, ya está. Vaya, bueno, sería ajá, la número 15, ¿verdad? Y 14. Sí. 14. La 15 piernas. La 15 piernas. Vaya, vamos sí. con la 14. Vamos, José, vos podés. Vaya, en este caso estamos aquí, ¿verdad? Dice, instructions, choose. ¿Pueden ver esto? Sí. No. No, ok, vaya. Voy a volver a compartir entonces. Vaya, ok. Dice, instructions, choose between the preposition of time, in, on, at. Ok. The class is... 9 a.m. ¿Es in, on, or at? Es la 13, teacher. Es la que hay que armar. Es la 13. ¿La 13? No es la 14. No, es la que hay que armar. Es la 13. Hay que hacer la estructura y hay que unir las palabras para formar la oración. Vaya, sería la 13. No. ¿Es la 13 o la 14? 20-20, o sea. Es la... Sacas el mío. Vaya. La 12, va. No. 12, ya vi la 13, ¿no? Santo Dios. 12, teacher. La 12. La 13 no la han hecho. Sí, la... ¿Cómo no? Bien, yo ya hice hasta la 13. ¿Quiénes no han hecho la 13? Está el error, a ver. Esta es la del día miércoles. Yo sí. Vaya, todos además, están. ¿Hasta qué tareas están todos? A ver, díganme. Yo falta la 13. Que es la 14. Vale, entonces sería la 14 del día de ahora. Ah, pero me imagino que por el problema que dice este Elmer, va, que él da a veces. Quiere explicar, va, ok, vamos a ver ajá. la 12, entonces. Solo pues suerte, para que, 20 de 20 en la 12. Para que Elmer ¿sí? nos explique. Vaya, vale, ¿en dónde ajá, sale el error, ya, Elmer? También da la opción de poder corregirlas hasta que les salga 20-20. Uh-huh. Pero no sé cuál vaya. Queda al final. Me dio dolor de cabeza a la hora del almuerzo, ¿sabes? At lunch time, right? Buen almuerzo. Me dio problema la número 3, me dio problema, ya no lo puedo contestar. Así es, buen rojo. Ajá. De sí, fíjese la 3, esa es la que nos está dando problema. ¿Verdad? Yo estoy from después. Y tira, me tiró error y deformé de otra forma y igual error. También da error. Así la dejé, en rojo me quedó. 16 sobre 20 me quedó. Vaya, come from, este es, ¿verdad? Sí. Vaya, vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. Where do you go to school? Okay, Go to school. Okay, go to school. Está buena. Okay, vamos a ver. Es what do you do? What do you do? Es un punto regalado. What do you do, cabal? La número 4 es where do you play tennis. Y el signo de interrogación. Vamos a ver. Es así como está. How do they get to work? Uh-huh. Otro punto regalado. Get a word. Okay, thank you. Vaya. Vamos a ver. Mostrar respuestas, dice. Miren. Acá esa, está. No me la esperaba. La primera letra en mayúscula. Va, miren. Acá está. ¿Ves? La número 1. Where do you go to school? Estamos bien. What do you do? Estamos bien. Where does John come from? Estamos bien. Ok. Ahora, me imagino. Si le da a enviar, aparece malo. Dele enviar, a ver si le pagan en rojo. Dele enviar. Vaya, vamos. Where do you play tennis? Falta la mayúscula. How do they get to work? Vaya, vamos a darle enviar. Vaya, 16 de 20. Y esa es la mala. Ah, usted le salió la de abajo mala. Vaya, 5. Ah, pero falta el signo de interrogación.
La mayúscula le falta. La mayúscula de acá. De acá. Ah, okay. La mayúscula. How. Vamos a ver. Si me aparece todavía en rojo. Si aparece. Bye. How do they get work? Mm. El signo de interrogación. El signo de interrogación no está bien. Pero ya lo pusimos. Mire, acá está. Ahí está. Siempre da una mano. Puede ser how cualquiera. Do they get, how do they get to work? Hola. Vaya, así mirale. Es. Así es. Qué chivo. De 20. Sí. ¿Y cómo hiciste, Josué? Díganos. Ah, pues, la verdad yo ni me acuerdo. Va, yo sí le voy a dar la clave cómo hago yo cuando me pasa el problema. Ajá, ¿cómo como, hace? Yo lo he visto como que es problema de escritura, de quién digitó, hizo todo el programa y toda la cosa. Se le coló una letra. Lo que yo hago es que voy copiando según mi criterio, como voy a ordenar, por ejemplo, where doesn't John come from? Si yo sé que esa es la oración correcta y me está saliendo mala, lo que hago es que empiezo a copiar, where, y lo paso ahí abajo. Este tasen, lo paso ahí abajo, lo copio de arriba y lo pongo abajo. Lo paso abajo, a modo que lo que esté escrito arriba ya lo tengo ordenado abajo y ya le doy ok, o lo reviso que todo esté según como considero que está bien el orden. Entonces, vaya mala la escritura o no vaya mala, siempre lo que está arriba va a quedar abajo. Yeah, I understand that. Okay, thank you. Pero ahí estaba mala, teacher, porque le hacía falta signo de interrogación, ¿o no? No, ahí estaba, no, ahí estaba. Estaba, lo que pasa es que... teacher, que tenía un espacio de más. ¿Crees? Sí, entre la palabra get y tú, vi que tenía un espacio más. Bueno, ok, lo vamos a volver a escribir, a ver. ¿Con mayúscula? Ah, de hecho, ahí lo tiene en minúscula, uno tiene que estar pendiente que tenga la mayúscula. Una bolsa de dos. How do they get... To work. To work. To work. Sí, porque tú también con un espacio de más no lo aceptas. ¿Ve? Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo aceptó, ¿ve? Y está con mayúscula. Ajá. Y how arriba aparece con minúscula. Ajá, arriba está con minúscula. Ajá. Ajá. Entonces así tiene que ser. Vaya, chivo. Entonces ya vimos más o menos, pero también estamos viendo cómo hacer trampa en el sistema. ¿Cómo hacer trampa en el sistema? A ti que nos enseñó. ¿Cómo no, enseñarle, él cómo te lo está diciendo. ¿Cómo enseñarle al programador? De... Hey, dale clases. Hey, no, lo que pasa es que somos buenos alumnos, interpretamos. Vaya, vamos a chequear al número 13. ¿Quién hizo el pues número no, 13 ya? Hasta la 13, la 14 no la he hecho. Hasta la 13. Ah, ¿verdad? Es que has hecho la 14. Pero estoy al día. Ah, no, me falta la de ahora. No, tiene que ser la de ahora. Vaya. Dice la primera, el first one is, what time is it? What time is it? ¿Cuál es la respuesta? Aquí usted tiene que elegir la respuesta. La primera. La primera. It's 8:45. It's 8:45. Muy bien, exacto. What time does the class start? It starts at 6. At 6. Yes. Acuérdense que es un tiempo en específico, entonces por eso utilizamos at. El segundo es para entrar a clase. ¿Qué hora entras en clase? Entonces ponemos el segundo. Si fue esa la pregunta. Vaya, what time do you arrive at work? Number two. Al trabajo. In about 20. Solo... Vaya, aquí está la preposición que les estaba hablando. Esa es. ¿Qué es? La primera. Es la primera. Yo entro. Es la segunda. Primera. Acerca de las 8:30 o alrededor de las 8:30. About. No puede ser at about o'clock porque no es en punto, sino que sí, aquí hay 30 minutos pasadas las 8. Ya no se usa. Tiene que ser. Tiene que ser esta o esta. Vaya, pero la primera. Es específico. Is la this? Primera, teacher. Ok, bye. Como es un tiempo en específico que estoy diciendo, ¿a qué hora se entra? Ah, yo entro a las 8:30, ok. Entonces, por ende, es at. Vaya, vamos a ver, no suena mal. No creo. What time does the academy close? ¿A qué hora cierra la academia? Usually around 8 p.m. Okay, usually, usualmente, alrededor de las 8 de la noche. 8 p.m. Okay, perfect. Go ahead. And what time do you usually go to bed? Esa es. La 3. La 3. Hasta
Arabao, ¿por qué? Porque Gorobed es como el tiempo ya que te vas a dormir, es un tiempo en específico. Tiempo específico. Por eso hablamos de at, ¿ok? Vamos. Ahora vamos enviar. A ver. Dele enviar primero, teacher. Va, no quieren chequear si están buenas. No, primero. Están buenas. Que... Están buenas. Vaya. Vaya. Vaya, que soy experto. You're an expert, right? Look at this. Todas, 10 de 10. Ella ve que he hecho para sí. Los dedos. Vaya. Ahora vamos con la número 14. Vaya, esa es la que les falta. Yes. Ya estuvo. Okay, dice choose between the prepositions. Ah, bien, of ya time. La ya la tienes. Sí, ya. Quiero sí. Ver. Pero in quiero ver. Of at. At. Okay. At. Number one. Okay, at. The class is at 9 a.m. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una hora en específica. Acuérdense, el específico siempre es at. She left London. On. Okay, on, ¿por qué? Porque estamos dando el mes y estamos dando el día específico. Okay, muy bien. Tenemos el number 3. I had a party. On también. On my birthday, ¿por qué? On my birthday es un día específico que usted cumple años, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos on. Okay, I graduated from the university. Y tenemos un año, ok. Acuérdense, con años y vamos in. Ok, muy bien. She got married on September, ok. On September. On September, ok. On or in? On. Yo creo que es. On. No, porque no tiene fecha específica. No tiene fecha. No tiene fecha. El día. No tiene el día específico. No tiene día en específico. Ok, bueno. Es vamos on, a chequear. Es vamos on, a hacer on. On September. In September. In September. In September. Bueno, miren. Vaya, on, miren. Vaya, vamos. Miren. ¿A ti te salió buena, Tulio? A mí me salió buena. Sí, on. A mí también. On. Vaya, entonces hay problemas en la explicación de acá. De esas preguntas son las que le hice al principio. A mí me salió buena. On. De las preguntas porque yo le intentaba poner in, me salía mala, le ponía el on y aparentemente según mi criterio salía, o sea, según el sistema bueno, pero según mi criterio decía no, no tiene el día específico. Ok, vaya, por eso les digo que esto es a little bit complicated. Esto no es algo que vos vas a seguir, por eso es difícil de explicarlo y de entenderlo a la primera. Esto se va haciendo durante el proceso y durante ahí el camino. Sería on. Ok, vaya, pongámosle on September 1st. Vaya, ¿por qué es on, chicos? Porque she got married en un día en específico, ¿se acuerdan, verdad? Puede ser en el mes de septiembre, pero el día en específico que ella se casó, porque no puede ser que todo el mes de septiembre se case, ¿verdad? Ella se casó en un día específico de septiembre, por eso que es on. Lo lleva intrínseca la fecha, o sea, dentro de... Lleva inmerso, va inmerso. ¿Verdad? La realidad es que sí hay un día específico que se casó. Se deduce, ajá. Entonces, como el día específico que ella se casó, pues fue en septiembre, no fue en todo el mes de septiembre, por eso es que es... Oh, vaya, vamos a enviar. ¿Ves? Ahí, así no se vale, ¿no? Por eso es que había error, pero es que siempre... Por eso les digo que uno debe de analizar el contexto, porque si no se va chuco, como dicen. Ajá, eso aplica, teacher, en todas las fechas de cumpleaños de nosotros, todas. Fechas de cumpleaños, fechas de aniversario, de boda, de eventos, por ejemplo, te graduaste, te fuiste del país, maybe, right, you have that day in specific that you did that action, okay? Tienes un día en específico es que hiciste esa acción, ¿verdad? Fecha de nacimiento. La oración te va a decir si se refiere al día o si se refiere al mes. Por ejemplo, si tú dices...
I celebrate my birthday on September, right? On September. Pero ¿por qué es on, teacher? Es la misma, ¿verdad? Porque en septiembre hay un día que tú cumples años, ¿no es todo? Pero si tú dices, we celebrate the Independence Party, right? O holidays, right? Independence Holiday. Está diciendo que en septiembre celebrabas las fiestas patrias, ¿verdad? Pero no decís el día en específico, por eso es que es in. Y así, ¿verdad? Porque es todo el mes. Pero si te estás refiriendo al Independence Day, sí le vas a poner on. Y así se entiende. Bye. ¿Quieren avanzar en la siguiente tarea de un solo, chicos? Teacher, entonces... Teacher, entonces sería, por ejemplo... My birthday is on September. Exacto. De una forma vaga. Intrínseca. De una pero forma... podemos, on September, pero también podemos decir My birthday is on September 5. The in September 5. Exactly. It's in, okay. The, in September 5. ¿Por qué? Porque ya estás especificando el día exacto y el mes. Ok, la temporada y el día exacto que tú cumples. Ok, thank you. Ok, you're welcome. ¿Quieren avanzar en la siguiente? ¿O seguimos con el manual? Avancemos, avancemos. Vaya, ok. Aprovechen, aprovechen. Estoy avanzado. ¿Tú hiciste la 15, Josué? Yes. No, es que le explique, yo también que le hice la 15. Que le explique. Vale. Que practique, que le explique. Dice, where do they work? ¿Dónde ellos trabajan? Decide where does each person work. Ok, decide en qué cada persona trabaja. Ok, vale, dice, she serves food. ¿Quién sirve la comida? Restaurant. Un restaurant, muy bien. It's gonna be about places, right? They build houses. Construction sites. Construction sites, right? She teaches English. School. School. She's at the school. Okay, perfect. Thank you. She plays instruments. Concert hall. Okay. She loves, no, they love animals. Veterinarian, right? Ok, eso es súper fácil. Eso es cerca de los lugares, ¿verdad? Por ejemplo, police station, school, theater, etcétera, etcétera, right? Vaya, vamos a enviar 20 de 20, ok, perfect, miren. Ok, lo dejamos aquí o avanzamos al final de un solo para estar ya libres de eso y quedarnos solamente con la clase. ¿Ah? Ay, así que chiste, dice Kiko. Vale, entonces lo dejamos aquí. We are going to stop here, ok. Are you agree? Tengo una pregunta. Dígame, Guillermo. ¿Qué pasa si enviamos ya todo contestado, digamos, el cuestionario y nos aparece una en rojo y lo corregimos y después la volvemos a enviar? Se puede, sí. Sí, se puede. ¿Se acepta el sistema o aparece ahí? No, se puede, sí se puede. Mientras no haya terminado el curso, usted puede corregir. Porque yo tengo una en rojo, la de John. Puede corregirla. Entonces, vuelvo a la hacer, corríjala. Y la vuelvo a enviar. Ajá. Y la vuelvo a enviar. Así okay. Es. Gracias. Ok. Vaya, entonces seguimos con el handbook. ¿Les parece? Vale, vamos a dar hasta aquí y vamos a pasar con el handbook. Ah, hoy sí me voy a enseñar cómo entrar. Y cómo trabajar. Vale, estamos en la Unit 3, right? Y nos quedamos en la de... Permítanme... Ah, ok, vaya. Aquí lo que usted tiene que colocar son los días de la semana. But you already know the day of the week. For example, Tuesday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? Aquí solamente los va a poner en orden, ok? Si gustan, avancemos. Pueden escribir los que pueden escribir.
Okay, thank you, Jackie. Tony, okay, thank you. 10 of 10. Jackie, thank you. Okay, thank you. Okay, perfect. Thank you. Tony, usted es Tulio, ¿verdad? Así es. Ya soy vi. Tony. Okay, Tony. Muy bien, excelente. Vamos avanzando. Vaya, entonces estamos acá, ¿verdad? Vamos a escribir los días de la semana, the day of the week. It was the vocabulary words that we were presenting the last class. Do you remember that? Vaya, y nos quedamos en la siguiente que era production, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del vocabulario que era production, que era research and development, purchasing, marketing, human resource management, accounting, and financial, right? Y acá tiene la descripción de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a ubicar el número del concepto que se está escribiendo en el lado derecho, en mi caso, ¿verdad? En el suyo sería el lado izquierdo, ¿verdad? Ok. Listen to your teacher. Dígame. Perdón, I have a question. Dígame. Yo, por ejemplo, he impreso esto y lo estoy trabajando a mano. Siempre hay que trabajarlo de manera digital. O no. Ahí se puede escanear y enviar escaneado. ¿O tengo que trabajarlo desde ahí? Pues, fíjate que hasta ahorita no me han dicho nada que sería específico en la plataforma, pero según lo que dijo Ivonne la vez pasada, tiene la opción para trabajarlo acá con el PDF. Y enviamos unos videos al WhatsApp Group, creo que lo envió dos veces, ahí lo podemos chequear de cómo vamos a utilizar esa opción para trabajarlo en línea. Pero si no, lo puede trabajar en la copia, no hay ningún problema. Lo que importa es que usted haga la práctica y que las tareas estén al día. Esto no lo van a revisar, si, o sea, eso no va a ser parte de la evaluación, sí. Lo que más interesa son las tareas, Julio, y el midterm, y el final test, ¿ok? Vale, esa es práctica. Entonces igual puedo seguir trabajando en las impresiones y no hay problema. Okay. Sí, así es. Okay. Ok, gracias. Ok, vale, entonces tenemos the production, which is the first option. Where we are going to ubicate this or classify this. For example, the first one says, research and identify what customer want and need at the right place. ¿Qué departamento hace eso? Busca e identifica qué es lo que necesitan los clientes, ¿verdad? Y los ubica en el lugar correcto. ¿Sería? Marketing. Ok, marketing. Ok, marketing. So, it's number four, right? This is number four. 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 Okay. Number two. What we are going to classify. Require and select and train new employees for the right job in the company. Number five. It's number five. Human resource management. Okay, perfect. So number five is in the option number two, right? The third one. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Number six, accounting and finance. Okay, finance. Excellent. Number six. Okay, let's continue. Control and supervise the production workforce and inventory, right? We have, it's number production, right? Okay, number one. Production. This is number one, okay? The next one. Develop, design new or improve existing products or processes. Mm-hmm.
desarrolla, diseña nuevos, ¿qué? It's number two. Number two, research and development. Okay, and the last one, buy and acquire raw materials, production equipment, etc. All right, for the use of the organization. It's number three. Okay. Remember that purchasing is como adquisiciones. Entonces usted ya sabe que ese es el concepto de cada una de ellas. Okay. Finish. Yes, okay, let's continue, guys. Vamos a avanzar en el handbook porque no hemos avanzado. Ahora vamos con lo que son las WH words. Where do you work? Is the topic, right? Information questions. Esta es la estructura de cómo, algunos ejemplos de cómo nosotros podemos elaborar las preguntas utilizando las WH words. It says, what do I do? ¿Qué es lo que hago? Ah, I supervise the production workforce, okay? Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to the meetings? We go to the meetings 2 times a week. 2 veces a la semana. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana. How do they plan the marketing? They investigate the customers' needs, right? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay? Bueno, estas son algunas questions en donde ustedes van a emplearlas en su trabajo. Esto es relacionado con el vocabulario de su trabajo. No lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Solamente vimos la estructura, pero lo hicimos con otro vocabulario. En este caso, ya es referido al trabajo. Vaya, ahora, eso se entiende, ¿verdad? Esto está súper fácil. Eso es vocabulario que ya vimos. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es create questions based on the answers. Aquí les están dando las respuestas, pero usted va a crear la pregunta que corresponde a la respuesta que ya le dieron. Por ejemplo, the number one, it says, I have to write a report about the production every Friday. Okay? ¿Cómo sería la pregunta? Tengo que escribir reportes todo el día. Ajá, mire, aquí tenemos el subject que es en primera persona. Entonces la pregunta por dónde tiene que ir en primera persona. ¿Cuál de esas preguntas queda bien acá? What do I do? Okay. O what do you do? Sería what do you do, porque le está preguntando a él o a él, ¿verdad? Depende de quién es. I had to write, yo tengo que escribir los reportes acerca de la producción cada viernes, ¿okay? Okay, y así es como ustedes van a trabajar. Ahora, okay. La segunda. Where do you work? I work in the blue. I work in the blue building. Okay, yo trabajo en el edificio azul. ¿Dónde trabajas? Ah, yo trabajo en el edificio azul. Muy bien, excelente. Number three. En el gobierno. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo sería la pregunta? What time? Okay, what time do you start working, right? Or do you start work? Okay, do they start working, right? ¿A qué horas ellas, verdad? Sería they porque son dos, ¿verdad? Sería yo y María. Right, entonces sería María and I start working at 10 p.m. Okay? Ok, vamos con la siguiente. We design the and others create the new product. ¿Cuál sería la pregunta acá? No me ve la pregunta arriba. Oh, sí.
How did they? Quiero ver. Se fue. Creando la nueva producción. No hay nada que no se solucione. Nosotros decimos. Pero acuérdense que según la respuesta, así van a crear la pregunta. Puede ser que esté ahí, puede ser que no esté ahí. Pero vamos a seguir la estructura de las preguntas. Acuérdense que tenemos un pronombre we. We design and others create the new product. Nosotros y otros creamos la nueva producto, el nuevo producto. Como what do we ¿cómo? What do you do at work? Pero en este caso estamos hablando del you de ustedes. ¿Qué hacen ustedes, verdad? En plural, sí, no es singular. Your. Sería what do you do at work? Oh. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen en el trabajo? Ah, nosotros desarrollamos y otros crean el nuevo producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes de varios, no solo de uno, ¿verdad? Acuérdense que el you se ocupa de dos formas. En singular, que es para tú, y en plural, que es para ustedes. En este caso, la respuesta nos está dando, o el contexto nos está dando, que es, pues, lo vamos a utilizar como plural, ¿ok? Vaya, vamos con la última, chicos. They have a meeting because we have to talk about the influence and outflows. ¿Cuál es la pregunta? Comenzaría con why. No. What is the meeting about? Vaya. Acuérdense que le está diciendo que nosotros tenemos una reunión porque tenemos que hablar acerca de los ingresos y los egresos. ¿Cómo sería la pregunta? Pero todas estaban así. ¿De qué trata la reunión? Nosotros la vimos, vamos. Sí, ya sé que cuatro trae, pero no sé qué siempre si venía. ¿Cómo la quieres? Este because nos da la pauta de que puede ser guay también. A ver, inventemos una. Do they have a meeting? What? Why do they have a meeting? Okay. What? Why do they have a meeting? Porque ellos tienen una reunión. Ah, they have a meeting because we have to talk about the infos and muy bien, excelente, es un buen ejemplo. Así es. Why do they have a meeting, right? ¿Por qué tienen una reunión? Ellos, ¿quiénes? Ellos. Ah, porque ellos tienen que hablar acerca de los ingresos y los egresos. Muy bien, excelente, chicos. Ok, let's continue. Vamos avanzando. Ok, entonces dice, create questions with WH word. Provide below then ask the question to your partner. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a crear preguntas y luego lo vamos a preguntar a nuestros compañeros. En este caso tendría que hacer grupos.
Pero sí, ¿verdad? Creo que en unos 10 minutitos lo hacemos. Because of the time, right? Vale, entonces lo voy a poner en grupos, pero solamente vamos a estar 10 minutitos, chicos. ¿Ok? Traten de hacer unas 3, 4 preguntas. ¿Ok? ¿Sobre el diálogo? Ah, no. Lo vamos a hacer así. Vamos a hacer preguntas, vamos a crear preguntas con what, when, where, why, and who. Y luego de hacer eso, le vamos a preguntar esas preguntas a nuestro compañero. ¿Ok? ¿Es clear? Es clear. ¿Serían preguntas sobre el trabajo o en general? En general, puede ser cualquier cosa, puede ser referente a su trabajo, puede ser en general. Lo único que queremos es que usted pueda emplear la WH question y la estructura de cómo hacer una pregunta. ¿Ok? Sí, thank you. Ok, you're welcome. Ok, go ahead. Estamos 17, serían 4. Ok. Si están solitos, los voy a mover, ¿ok? Ok, go ahead. Join the salas, please.
Hello. Hello. What can you ask? Okay. ¿Qué es lo que pudieron preguntar? For example, me. Mm-hmm. My partner is Julio. Yo le pregunté. Where uh-huh. do you work? Where do you work? Uh-huh, okay. Él me respondió que él trabaja en ARPA, que es una asociación de radiodifusión salvadoreña. Okay. And Tulio, give me another example. Teacher. Dígame. Yo le pregunté a Freddy. Perdón, ¿qué me preguntó usted? No, sí, dígame un ejemplo de lo que le preguntó, ajá. ¿Eh? Okay, yo le pregunté a él, what's new? Okay, que hay de nuevo, right? He say, mm-hmm. He said, uh-huh. Uh-huh, this week my dog die. Okay, die. Perfect. Thank you. Su that, perro murió, y, really? Yeah, y entonces le hice otra pregunta. Ajá. Uh-huh. Le dije, are you say a book the day of dog? Y respondió, yes. Okay, are you saying about the day of the death of the dog, right? Uh-huh, of the dog. Okay, perfect. Bye. Death, bye. Digamos, cuando tú vas a decir el verbo morir es die. Pero cuando nos referimos al nombre muerte, vamos a decir death. Okay?
se refiere a la muerte del perrito, ¿verdad? You refer to the dog death, right? Y si él te dice, mi perrito murió, what's new? Ah, my dog died, right? Mi perro murió. Okay, died. Ok, perfect. Thank you. Nuevo. Es lo bueno que están practicando algo nuevo. Es bueno. Ok, así van a desarrollar más rápido la habilidad del speaking, right? Y la espontaneidad del vocabulario. Muy bien, excelente, chicos. Vaya, vamos a ver. Another volunteers, guys. Yo no fui. Vaya, Carla, ¿qué pudiste preguntar? ¿Con quién estabas? Con Omar, Marvin y Ivonne. Vaya, ok. Give me just one example because we are on time, ok. Debemos okay, hacer un ejemplo porque estamos ya sobre tiempo. Debemos okay. pasar la lista. Sería, when I have your holidays, fue la pregunta. Ok. Y la respuesta fue, my holidays are in February. Ok, are in February, right? My okay. holidays es como fiesta vacations? De qué? Ah, ok, my vacations, ok, perfect. Yes. My holidays holiday are... día festivo, ¿verdad? Ajá, es un periodo pero festivo, por eso le pone a la vacación. Exactly. No yes. al día, okay, sino al periodo de vacaciones. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver okay. Elmer, give another example. Just okay. one, please. My example. My partner is Josué. Mm-hmm. Answer. Where do you your location? Y la respuesta de Josué fue it is location lo que para decirlo en pasado teacher localizado located así lo tenemos escrito. Vaya, ese located. Preguntaste what's your location, right? Sí, ¿a dónde estás ubicado? Okay, what's correcto. Your location? Okay, I'm located. I'm located. Okay, estoy ubicado o localizado en tal parte. In the free zone of San Salvador, en la zona franca o zona libre de San Salvador. Okay, in the free zone of San Salvador. Okay, perfect. Thank you. Okay. Vaya. Okay. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque son it's 5:05 and I have to pass the list, okay? I had to pass the list and remember that one of you guys is going to have 10 minutes more in order to solve some doubts or some questions that you can have about the topic, right? So just let me check the list and then I'm going to ask you by your name, okay? Vaya, vamos. Okay. Vamos a buscar el día, permítanme que se me haga. Ok, estamos jueves. Ok, Abner, Adoni Molina, Cindy Janet Goches, excelente, Elmer Danilo. Freddy Saliceo. Present. Okay, thank you. Present. Guillermo. Okay. Jacqueline Roxana. Present. Thank you, Guillermo. Jacqueline Roxana. Jacqueline Yvonne. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jacqueline Janet López. Here, teacher. Thank you, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. No? Okay, let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Hidari Castillo Viera. Present. Thank you. Lilian Raquel Salazar Hernández. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Present, teacher.
Thank you. Omar Seth Galicia López. Present. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Rubén Stanley Ayala Morales. Rubén, ¿me pueden ayudar con observar si está Rubén conectado? Lo veo. ¿No lo ve? No. No lo veo, teacher. Ok, perfecto. No está. Janet Araceli Méndez Escamilla. Either, right? Jenny Esmeralda Vázquez. Aparece como oyente. Okay. And the last one, Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Thank you, Tony. Vamos a ver, entonces, la vez pasada me quedé con, quiero ver, Rosibel Ventura, ¿verdad? Sí. Entonces le toca a Rubén Stanley Ayala Morales, pero Rubén no está. Entonces nos vamos a quedar con Janet Araceli Méndez Camilla, que tampoco está. Entonces sería Jenny Esmeralda Vázquez León. Ok, se puede quedar. Se escondió. Ya se escondió. Va. En el chat respondió que está presente. Va, entonces está, vamos a chatear, Jenny. No te preocupes. Ok, perfecto. Dice que nos va a invitar a pupusas. Ay, sí, a lo oculta. Vamos. Ok, thank you guys for being here right in the class. Thank you very much. I got to see you and I hope to see you tomorrow. Okay. Don't miss the homework, please, because they tell me that you didn't make it. So I had to thank you, teacher. Thank you. Bye bye and take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night. See you tomorrow at night. See you tomorrow at night. Okay, perfect. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay, good night, Omar. Thank bye. You. Have a nice rest. Okay, bye. Vamos a ver con quién. Jenny, okay, Jenny. Vamos a ver. Vamos a hello teacher, okay. Oh, geez, okay. Present teacher, acá estoy, no me escondí, okay. Okay. Vaya, Jenny, déjeme enviarle mensaje a usted. You don't have any questions? Jenny, ¿tiene alguna pregunta acerca de la clase o de lo que estuvimos viendo el día de ahora? ¿No? Ah, ok. Perfecto. Me gusta, Jenny. Estamos en la jugada, como dicen. Vaya, entonces, Jenny, si no tiene ninguna pregunta, pues me doy por servida y no me queda más que decirle good night, ok? And have a nice rest. And see you tomorrow. Okay, don't forget to make the homework. Okay, por favor, no se olvide de hacer su tarea y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Okay, thank you. Bye bye and take care.